Europako merkatariek Amerikako urrearekin duten miresmen eta gosea aspaldikoa izanik ere gaur egunera arte heldu da. Konkistatzaileen lehengo paperari egun multinazionalek eman diote jarraipena. Gobernuen ezinbesteko laguntzari esker Brasil, Chile, Panama edota Argentinako lurrazpiko altxorrak erauzi eta barkuetan sartuta Europarako bidea hartzen jarraitzen dute. El saqueo de América Latina lleva más de 500 años. Hay quien dice que podrían hacer un puente desde América a Europa de oro y plata de todo lo que saquearon. Más de 16 millones de toneladas de plata y más de 10 millones de toneladas de oro. Pero ese robo, ese saqueo, continúa hasta el día de hoy. 4, 3, 2, 1, 0. Baliabide natural horiek lortzeko, bide berriak asmatu dituzte. Tartean, lur gaineko meatzaritza. Hego Amerikan eragiten ari den kalte ekologikoak direla eta aurkako erreakzioak jaso dituen teknika erasokorronen nondik norakoak azalduko ditugu. Ramal 5, Argentinarraren bideo honetan. La minería es un método de explotación de la superficie terrestre para conseguir minerales. El mineral más codiciado en la actualidad en el mundo es el oro. El oro es un mineral estratégico, ya que representa dentro de la especie humana lo que se denomina poder. El poder es lo que hace que en el planeta Tierra existan pocos seres humanos muy ricos y muchos seres humanos muy pobres, y por lo tanto sometidos a los antojos de los anteriores. El continente que tiene más oro hoy en día en su tierra es el latinoamericano. Hace muchos años se podían extraer lingotes de oro del interior de las montañas. Debido a la explotación incansable de este recurso no renovable por el ser humano a lo largo de los siglos, actualmente el oro se encuentra diseminado en partículas muy pequeñas que no pueden ser extraídas fácilmente. Pero una de las características más admirables del ser humano es su insistencia, por lo que para exprimir los últimos vestigios que quedan de oro, inventaron la mega minería a cielo abierto. Este sistema consiste en volar toneladas y toneladas de montaña con dinamita. Esa roca se pasa por rodillos gigantes, donde es molida y refinada al tamaño de una pulgada. Luego atraviesa un proceso conocido como lixiviación. Se prepara una pasta denominada cúmulo, que es depositada en piletones llamados diques de cola. Para separar el oro de la roca, a esta preparación se la rocía durante meses con millones de litros de agua que sustraen de ríos y cursos subterráneos y con toneladas de diferentes sustancias químicas letales como cianuro o ácido sulfúrico. En la mayoría de los casos, los diques de cola están construidos sobre terrenos fracturados, filtrándose así el agua contaminada hacia los ríos y arroyos. Como consecuencia de la evaporación de las mismas, se obtienen nubes en suspensión que generan lluvia ácida, contaminando las tierras de los pueblos más cercanos. Una familia utiliza un promedio de 30 litros de agua por día. Una mina 3.600.000 litros por hora. Desde la década del 90, las megaempresas extranjeras perpetúan el saqueo y violan todas las reglas ambientales con métodos de extracción prohibidos en sus propios países. Desde entonces, la legislación argentina es el marco perfecto para que países como Canadá, Australia, Suiza y Estados Unidos exploten sus recursos naturales. En 1997, se firma el Tratado Minero Argentino-Chileno, a través del cual se cede a las empresas extranjeras 150 kilómetros de ancho a lo largo de toda la cordillera de los Andes para que exploten los recursos naturales allí encontrados sin ningún tipo de restricción ni control. Del oro que se extrae de las montañas, un 15% se utiliza en joyería, solamente un 3% en tecnología y el 82% restante va a parar a los lingotes de reservas
de los países desarrollados. Todo esto es aquellos que privilegian el capital financiero sobre la vida del pueblo. Porque todas estas empresas se llevan el 97% de los recursos con una simple declaración jurada y se llevan todo el barro, toda la tierra donde hay minerales estratégicos que no lo declaran. Nosotros, para preservar nuestra identidad cultural, para preservar nuestras costumbres, para preservar nuestra fuente de trabajo, tenemos que decirle que no a estos mega emprendimientos mineros de multinacionales extranjeras que provienen de los países ricos del norte. Y nosotros no podemos subsidiar el derroche humano de los países del norte con nuestras enfermedades, destrucción y contaminación de nuestros recursos naturales.